tal? Mi nombre es Lorena Rojas, esperando se encuentre bastante bien. Como todos los miércoles estaremos dando el resumen de la semana en vivo a través de este su canal Acajete Noticias para informar los acontecimientos más relevantes que suceden en Acajete y sus alrededores. Pero antes de comenzar, nos encantaría contar con tu apoyo y que nos sigas para de esta manera crecer juntos. Síguenos, haz clic en el botón de seguir en nuestra página de Acajete Noticias para estar al tanto de todas las actualizaciones, publicaciones y novedades que compartimos, y tampoco dudes en dejarnos tus comentarios, hacer preguntas y compartir tus ideas. Valoramos muchísimo tu opinión y queremos que te sientas parte integral de este proyecto. Así que síguenos y sé parte de nuestra comunidad Acajete Noticias. Sin más que decirles, comencemos. Y comenzamos con que la Guardia Nacional ha emitido un reporte en donde se resalta que en Puebla ha concentrado sus esfuerzos en el aseguramiento de vehículos involucrados en delitos, especialmente aquellos relacionados con el robo de combustible, que constituye el 40% de los casos. Durante el año pasado se confiscaron 162 vehículos, además de 14 sustancias ilícitas y 10 armas. También se logró la detención de 7 personas. Estos aseguramientos tuvieron lugar en diferentes municipios de la entidad, incluyendo el municipio de Acajete, Acatzingo, Atlixco, San Agustín, San Martín Texmelucan, Tecamachalco y entre otros. Todos ellos con una presencia significativa de grupos dedicados al robo de combustible en el estado de Puebla. La empresa Biosinergias Ambientales SAPI de C.B ha adquirido el control del manejo de la basura en Puebla a través de 10 concesiones para rellenos sanitarios, generando de esta manera preocupación por las graves acusaciones de contaminación ambiental y negligencia por parte de las autoridades. Recientemente este tema ha vuelto a tomar relevancia gracias a la difusión de los usuarios en Facebook, quienes han evidenciado la problemática en municipios como Amozoc, Acajete y Tepatlasco. Se han denunciado graves problemáticas en el manejo de lixiviados en el relleno sanitario de Quecholac, con consecuencias preocupantes para el suelo y los pozos de agua en 9 municipios. A pesar de que se identificaron problemas desde 2019 como la falta de tratamiento adecuado y el desbordamiento de celdas, solo recientemente en enero de 2023 las autoridades de Semarnat y Conagua respondieron a la presión de los residentes y realizaron una nueva revisión. Sin embargo, es por los mismos ciudadanos que se ha hecho hincapié hasta el momento en que es importante tomar conciencia de estas situaciones, pues recordemos que todo esto afecta a nuestro medio ambiente. Por otra parte, el día lunes, el presidente municipal de Acajete, David Meléndez López, otorgó 50 paquetes de insumos de alimentación a personas en situación de vulnerabilidad en Santa María en Encintla. La entrega fue realizada bajo la supervisión de la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, SEMDIF, Josefina Morales Ramírez, quien se encargó de identificar y seleccionar las familias beneficiarias para de esta manera brindar la ayuda necesaria y mejorar la calidad de los habitantes. La selección juvenil de Acajete se prepara con entusiasmo para las nacionales CONADE 2023. En el Instituto Poblano del Deporte, durante este fin de semana, más de 100 atletas provenientes de estados como Tabasco, Oaxaca, Campeche, Morelos, Yucatán y Puebla se reunieron para su entrenamiento. De esta manera se espera que obtengan el éxito deseado, ya que representan el futuro del deporte en nuestra región. Y no olviden que Acajete está con ustedes y apoyamos todo su éxito, deseándoles lo mejor. Para de esta manera hacer que los jóvenes sean más conscientes que el deporte es algo esencial en nuestra vida. Por otra parte, el día domingo las autoridades de seguridad lograron capturar a Roberto N., alias El Gallero, líder de un grupo criminal que opera en el mercado Morelos. La detención tuvo lugar durante una revisión de su vehículo, donde se encontraron drogas, armas de fuego, celulares y cartuchos útiles. El Gallero es conocido por su participación en actos violentos y tiroteos en la ciudad de Puebla. Además, se detuvo a otro individuo que lo acompañaba. La Secretaría de Seguridad Pública había estado siguiendo de cerca este caso, lo que llevó a la exitosa detención de este delincuente que encabezaba el grupo criminal en el mercado Morelos. Por otra parte, algo más beneficiario para nuestro público que nos está escuchando, si tú buscas una forma efectiva de promocionar tu negocio o producto, en nuestro equipo contamos con expertos en marketing, altamente capacitados y emocionados para ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales. Tenemos una amplia gama de servicios de publicidad disponibles para adaptarnos a tus necesidades específicas.
Y no solo eso, podemos diseñar anuncios creativos, atractivos y que resalten las características únicas de tu negocio o producto. Ya sea que necesites un comercial de televisión, un anuncio para radio o una campaña publicitaria en línea, estamos listos para crear contenido cautivador que impulse el interés y genere resultados eficientes. Independientemente del tamaño de tu negocio o presupuesto, estamos seguros de que podemos encontrar una solución publicitaria que se ajuste a tus necesidades. No pierdas la oportunidad de aumentar la visibilidad de tu negocio y atraer a nuevos clientes. Contáctanos vía inbox en Acajete Noticias o mándanos un WhatsApp al número 2231-01-2301. La preparatoria abierta con sede oficial en Acajete. Aprovecha esta gran oportunidad. Ofrecemos un plan de estudios que garantiza terminar tu preparatoria en tan solo 7 meses. Así como lo escuchas. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp 2211-971738. Nos ubicamos en la Biblioteca Municipal Sor Juana Inés de la Cruz, en el nuevo edificio a un costado de la Presidencia Municipal en el centro de Acajete. No esperes más y termina tu prepa ya. La inscripción es gratis. Y bien, continuamos con más del resumen de noticias. No sin antes recordarles e invitarlos a nuestros seguidores que nos sigan en todas las redes sociales y mantente conectado con nosotros. Y no te pierdas de ni un solo momento de nuestras actividades. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en nuestras redes sociales. No te olvides de dar me gusta, comentar y compartir todo nuestro contenido. Así que ahora seguimos con las noticias. Sergio N., responsable del cruel acto de arrojar a un perro en una olla con aceite hirviendo, ha sido detenido en Coyoacán, Ciudad de México, luego de que se emitiera una orden de aprehensión por maltrato animal por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras las exigencias de organizaciones y la sociedad, las autoridades mexiquenses ubicaron al sospechoso y procedieron a su captura en colaboración con la Comisión Nacional Antihomicidio y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sergio N. fue encontrado oculto en casa de su tía y no ofreció resistencia durante su arresto. Ahora se enfrenta a una posible condena de entre 3 y 6 años de prisión, de acuerdo al Código Penal del Estado de México, por el cruel acto cometido contra el perrito. Este caso resalta la importancia de los derechos de los animales y la necesidad de garantizar su protección y bienestar. Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública de Amozoc, David Díaz, ha informado sobre la presencia de un vehículo sospechoso que simula ser una patrulla de la Guardia Nacional. Este vehículo ilegal se ha dedicado a cometer asaltos, principalmente en la zona del autódromo de Amozoc. Las autoridades municipales están trabajando en colaboración con otros municipios y la Guardia Nacional para identificar y detener a los responsables. Aunque el vehículo ha sido identificado, aún faltan elementos para su captura y se insta a la población que estén alerta y reporten cualquier actividad sospechosa relacionada con este falso vehículo. Ahora escuchemos lo que dice el secretario de Seguridad Pública, David Díaz. Un trabajo coordinado con Fiscalía, específicamente con el tema, con Fiscalía en Amozoc. Ahí ya tenemos detectada principalmente un vehículo que está delinquiendo con características propias con las que cuenta una patrulla de Guardia Nacional. Si bien es cierto el balizamiento, tal vez no, lo que están haciendo es precisamente están asaltando, están robando, delinquiendo en la zona del autódromo, un poquito donde no tenemos esa cobertura de cámaras, pero lo estamos atendiendo de manera conjunta con ellos. Ya incluso hemos hecho intercambio de información con los demás municipios para la identificación de este vehículo. Te puedo decir que sí está identificado, que sí es el que tenemos, y lamentablemente no lo hemos podido realizar en este momento por los actos de investigación que se vienen presentando. Ahora bien, no es de manera recurrente y lo está haciendo, ya tenemos detectado principalmente los horarios en los que se han presentado tres robos al menos de esta forma. Uno de ellos sí lamentablemente perdió la vida una persona,
Y también quiero comentarte que tenemos ahí presencia, ya estamos fortaleciendo en base a la indicación también que giró el señor secretario de Seguridad Pública del Estado también, para podernos coordinar y blindar esa zona. Hasta el momento no se ha vuelto a presentar. Se está dando en esta zona del autódromo y también en parte del periférico, que ya lo detectamos por ahí, por la zona de Flor del Bosque. Entonces estaremos buscando acciones que nos permitan, pero hay intercambio de información en las corporaciones. Y tal como ustedes lo acaban de ver hace un momento, eso fue lo que estuvo diciendo. Cuéntame, si tú eres de Amozoc, ¿has sido víctima de este tipo de injusticias? Si es así, no olvides mandarnos un mensaje para que estemos informando sobre estos acontecimientos. Ahora vamos con otro aparatoso accidente que ocurrió el día domingo en la entrada del túnel proveniente de la pista Amozoc-Puebla, cuando dos vehículos colisionaron y se impactaron contra una caja de transporte que transportaba aproximadamente 10 caballos. El incidente generó un caos en la vía y requirió la intervención de los servicios de emergencia para atender a los heridos y de esta manera rescatar a los animales afectados. La investigación está en curso para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Por otra parte, dos hombres han sido enviados a prisión preventiva después de ser acusados de abuso sexual en distintos casos. Jairo Armando N. fue vinculado a un proceso por realizar tocamientos lascivos a su nieta de 10 años en Tepeaca en julio del 2022. Por su parte, Jesús N. fue detenido en la ciudad de Puebla acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla el 2 de mayo del 2023. La Fiscalía de Puebla presentó evidencias en las audiencias, logrando las vinculaciones a procesos y estableciendo la medida cautelar de prisión preventiva para ambos acusados. Por otra parte, el diputado federal de Morena, Raimundo Atanasio Luna, propuso la creación de una moneda conmemorativa de 20 pesos, esto para celebrar los 503 años de la fundación de Tepeaca. Esta iniciativa busca resaltar la importancia histórica y cultural del municipio poblano, además de promover el turismo y la gastronomía local. Atanasio mencionó que Tepeaca fue nombrada Villa Segura de la Frontera por Hernán Cortés en 1520 y que la moneda debería representar elementos emblemáticos de esta ciudad, como el tradicional rollo. Honestamente sería interesante ver una moneda diferente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería de ser aceptada esta propuesta? Y si es así, ¿qué diseño les gustaría que tuviese la moneda? Los estaremos leyendo. Por otra parte, la Biblioteca Municipal de Tepatlasco y el Ayuntamiento expresan su agradecimiento al licenciado Marcelino Huachín por su generoso donativo de libros. Gracias a esta contribución, el acervo bibliográfico de la biblioteca se verá enriquecido y ofreciendo así más opciones de consulta para nuestros ciudadanos. Este gesto refuerza el compromiso con la promoción de la educación y el acceso a la cultura en la comunidad. Asimismo, el ayuntamiento mencionó: agradecemos al licenciado Marcelino Huachín por su apoyo en el fortalecimiento de nuestros recursos bibliotecarios. Si tú eres de Tepatlasco, no dudes en darte una vuelta y cuéntanos qué tan buenos están los libros. Honestamente, sí me entra bastante curiosidad. ¿O ustedes qué opinan? Y para finalizar este resumen de noticias, el día lunes de esta semana se compartió un video que muestra el hermoso trayecto en Tepatlasco de Hidalgo, resaltando la impresionante belleza del Pinal y su entorno verde. Según la FAO, la agricultura no solo es una fuente significativa de gases de efecto invernadero, sino que también puede desempeñar un papel clave en la mitigación del cambio climático, al almacenar carbono en los suelos y la vegetación circundante. Es por ende que en momentos alarmantes de contaminación, la agricultura ayuda bastante. Si ustedes cuentan con una cosecha o conocen a alguien que tenga uno, siéntanse orgullosos, pues ayudan bastante al medio ambiente. Veamos este bonito video. Este video lo estaremos compartiendo por medio de nuestra plataforma de Cajete Noticias. Esto por algunos problemas, pero pueden ir a nuestra página y lo estarán viendo. Ahora vamos con lo último de las tendencias. Es hora de ir con lo último de las tendencias. ¿Te imaginas ir a comer con tu amigo para después de una plática incómoda que se aclare que no buscan lo mismo y te dejen sentada sola? Pues esta escena de terror le sucedió a Patty, una chica originaria de Perú.
Así como lo escuchas, Patty compartió su experiencia en TikTok, donde mostró este momento bochornoso. A pesar del momento incómodo, su historia se volvió viral en TikTok, acumulando más de 140,000 me gusta. Sabemos que las áreas naturales han sido invadidas por la construcción de casas. Pues recientemente en Honduras se compartió un video en donde claramente se mira a un roedor en situación de apuros. La escena llegó a ser conmovedora por el riesgo de las especies al transportarse de esta triste manera. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que esto es algo bastante triste para los roedores o lo ves como un simple video? Los estaremos leyendo. Durante una proyección de la película La Sirenita en un cine de Estados Unidos, una pareja se involucró en un comportamiento inadecuado. Y ya saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Quieres que entremos al cine y no veamos la película? ¿Y por qué haríamos eso? Para poder hacer esto. Esto desató una pelea en la sala y no era para menos, pues una familia de las que estaban ahí presente con su pequeña hija pues les pidió que se detuvieran en repetidas ocasiones, pero la situación se volvió cada vez más intensa debido a que la pareja hacía caso omiso a esta situación. En medio de la canción Bajo del Mar, las luces se encendieron repentinamente, causando molestias y provocando que algunos asistentes solicitaran un reembolso. Este joven no se dejó intimidar por el mal tiempo y fue captado en un video mientras ejercitaba en medio de una tormenta eléctrica. A pesar de las condiciones adversas, mostró una gran energía y determinación al completar su rutina. Ni siquiera tu amigo del gym se atreve a tanto, ¿o sí? Pues su motivación parece ser más inquebrantable que el mismísimo Rocky Balboa. Ya por último, el vocalista de Grupo Firme, Edwin Cass, cayó en medio de su propio concierto, tal como lo estás escuchando. Esto después de lanzarse como parte de su propio show. ¡Ahí te voy, San Pedro! Sin embargo, ni un solo fan lo cargó, lo cual resultó un acto bastante gracioso para los fanáticos, que no perdieron ni un segundo en compartir memes de esta situación. Y eso sería todo por las tendencias del momento. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales para estar más actualizado con cada tendencia. Hace un momento estaba haciendo alusión a un video que era de Tepatlasco. Por algunos problemillas de producción no lo pudimos poner, pero ahora sí lo podemos poner. Así que se los mostramos para que ustedes puedan ver esta maravillosa naturaleza. Y sería todo por el noticiero de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana a través de este su canal Acajete Noticias para informar los acontecimientos más relevantes. Si usted se entera primero, no duden en hacérmelo saber en mis redes sociales. Hasta entonces, yo soy Lorena Rojas y estamos informando. Que tenga una excelente tarde. Adiós.